Saludos, pues vamos con unos auriculares que me habéis pedido mucho, los Bose Quiet Comfort 35 segunda edición, unos auriculares que siempre me han llamado la atención y que voy a probar también, Ana, bastante intensamente, y os voy a comentar qué me han parecido, son unos auriculares inalámbricos que competirían con la serie 1000X de Sony, vamos a ver si son tan buenos, diferentes, peores, etc. Voy a comparar también el sistema de cancelación de ruido. A ver qué tal es, si es tan bueno como los de Sony, mejor, peor, etc. Sabéis que tenéis un enlace de Amazon por si los queréis comprar y estar colaborando con el canal. También tenéis la opción de colaborar con el canal pues haciéndoos sponsor, pulsando el botón unirte que tienes ahí debajo o buscándome como Geeks Televisión en Patreon, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no me enrollo más y vamos al lío. Desempaquetado, rápido. Vamos a sacar esto y aquí nos encontramos con el cable de carga micro USB, un jack de 3,5 a 2,5 y esto que no sé lo que es. Y aquí tenemos los auriculares que podemos ver que se pueden plegar. Vamos a abrirlos así. Y vemos que aquí tenemos una diadema que no es la más mullida, ya os lo puedo decir. Se nota que aquí hay bastante mullido, pero aún así no es de lo mejor. Luego tenemos aquí lo que es esta banda, con este refuerzo de metal y plástico, y esta parte que es de plástico. Tengo que decir que estos plásticos no es que sean los mejores del mundo y para el precio que costaban pues es un poco caro la conexión de dos y medio y esto es un botón que valdría para lo que es la cancelación de ruido hay tres niveles y aquí podemos activarlos de, depende de nuestras necesidades las almohadillas son bastante cómodas son reemplazables y aquí tenemos marcado cada oreja y aquí tenemos el botón de encendido y sincronización de lo que es el auricular aquí tenemos el cargador micro usb y aquí tenemos algo que me gusta mucho, que son botones físicos. Son muy sencillos de manejar. Con esto subimos y bajamos volumen, paramos la reproducción de la canción, la echamos adelante y demás funciones. Y aquí tenemos el indicador de batería y lo que sería la sincronización. Muy bien, pues voy a pasar a ponérmelos. Se notan muy cómodos. Noto que no aprietan demasiado. La diadema sí que puede ser que sea un poquito inmejorable. Y voy a pasar a encenderlos. Y voy a activar la cancelación de ruido. La Pongo al máximo, wow, qué bueno. Noto que ejercen una presión contra las orejas que a veces nos parece ser que es un poco incluso molesta. Nota como que si te absorbiesen las orejas hacia adentro. Pongo el segundo nivel, eso se suaviza un poco, y ahora sin cancelación se nota que tenemos ya pues una pérdida de lo que es el aislamiento, pero aún así no lo hace mal del todo. Muy bien, pues voy a poner una canción cualquiera. Voy a primero ponerlo a un volumen bajo y voy a ir incrementándolo a poco a poco mm, no se escuchan mal volumen máximo mm, no tienen mal sonido muy bien pues voy a pasar a escucharlos en, en mi móvil en un DAC también los voy a conectar por cable a ver qué tal sonarían de este modo y también, pues voy a probarlo en diferentes dispositivos y a ver qué tal funcionarían. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos ya con las conclusiones. Muy bien, pues vamos ya con las conclusiones de estos Bose Quiet Comfort 35, que son unos auriculares que han tenido cosas bastante buenas, pero algunas que no me han gustado demasiado. Lo primero, tenemos unos plásticos bastante básicos y no es que sean de la mejor calidad para el precio que valen estos auriculares. La comodidad: lo que son las almohadillas son bastante cómodas, podrías llevarlos durante tiempo, mucho tiempo. Pero lo que es la diadema sí que se nota que se hace un poco molesta a la hora de llevarlo encima. Se pueden rotar las copas, pero se rotan en el sentido contrario, es decir, hacia arriba en vez de hacia abajo, que sería lo más cómodo para transportarlos. La aplicación no funciona en iOS. Como he comentado, tenemos tres niveles de cancelación de ruido. La más potente cancela muchísimo, prácticamente aísla de todo, hace una presión bastante fuerte contra las orejas y nos quedaría un poquitín lo que serían las frecuencias medias para que si nos habla alguna persona pues la podamos escuchar al menos. También hay que decir que modifican en un momento dado un poco los bajos. Cuando la activamos notamos que tenemos un poco más de presencia, pero no es algo que sea muy destacable. Para el precio que valen solo tenemos los códex AC. Deberían optar por los aptex como mínimo pues para ofrecer una experiencia de sonido mucho mejor a la que tenemos. En este caso contamos con botones físicos los cuales nos ayudan muchísimo. Son muy intuitivos a movernos entre el volumen. Reproducción, cancelación de ruido, etcétera. Se pueden utilizar tanto apagados como conectados por cable. Por cable, si los utilizamos apagados, notamos que el sonido se modifica y se incrementa mucho lo que son los medios y deja muy ocultos lo que serían los graves. Aparte, también he notado que en móviles, pues si los utilizamos ya apagados o sin batería, sin la sobreamplificación que nos da el circuito interno pues en algunos móviles llegan a oírse demasiado flojos debido a que tienen una impedancia ya bastante alta. Tenemos una muy buena duración de la batería. Los he estado utilizando durante más de una semana, una hora y media a diario y prácticamente me han durado eso es durante ese tiempo aproximadamente. Como os he podido ver anteriormente, se escapa mucho so sonido al exterior, es decir, que la persona que tengamos al lado pues, va a escuchar perfectamente aquellos que estamos oyendo. En el apartado llamadas, a mí la persona me ha escuchado perfectamente. Pero yo me notaba cuando hablaba que como si me estuviese monitorizando a través de los auriculares. Es decir, oía mi sonido. No había latencia, no interfería en mi forma de hablar, pero sí que notaba que me escuchaba yo también a mí mismo mientras estaba hablando. Las almohadillas son reemplazables, así que cuando se te estropen las podrás cambiar sin ninguna dificultad. Apenas he notado latencia pues viendo vídeo o viendo algún videojuego. Es decir, que lo que es la imagen y el sonido van acompasados. Y antes de pasar con el sonido, tengo que decir que estos auriculares no son auriculares, y en fin, son unos auriculares que lo que buscan sobre todo pues, es poderlos llevarlos en movilidad de una forma fácil y cancelar muy bien el sonido que tengamos del exterior. Son muy urbanos, pero no son para disfrutar de la música de una forma muy audífila, podríamos decir. Apartado sonido, no son unos auriculares que se escuchen mal, pero tampoco son unos auriculares que tengan un sonido maravilloso equivaldrían en cable a unos auriculares que valdrían pues, unos 80-100 euros aproximadamente. La escena sonora y la estereofonía ha sido bastante justa. Notamos que lo que es la distribución de los instrumentos es demasiado justa para unos auriculares que valen tantísimo notamos que se pueden oír de una forma más o menos correcta, pero no tenemos demasiado aire entre los instrumentos. Son bastante ecualizables pese a que en lo que es la aplicación no tengamos este tipo de modificación. Sí que lo he probado en el ecualizador en el equipo de música y sí que se nota pues que cuando subimos un poco los agudos, los graves y medios, pues el sonido se modifica. Pero llega un momento en que se convierte el sonido menos natural. Pues para explicar un poco la firma de sonido que tienen estos auriculares. Nos vamos a valer de este gráfico que, la verdad, representa muy bien el sonido de una forma más gráfica y os lo voy a explicar de una forma muy fácil. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos varios volúmenes a un volumen bajo, medio y alto. Vemos que en esta parte, a partir a más o menos de hasta los 200 hercios, que serían los graves o los bajos, pues cuando más ascendemos el volumen, más se difuminan y se pierden, llegando al máximo a ser por completo planos cuando los tengamos un volumen más bajo pues evidentemente pues tendrá más profundidad y en la parte media pues vemos que va empezando a hacer una caída más o menos hasta los 2.000 kilohercios y a partir de los 2500 empieza a hacer un realce bastante importante que estaría entre la parte aguda y submedia donde tendremos pues mucha presencia en lo que serían los instrumentos de cuerda incluso voces. Si nos vamos a frecuencias ya más altas o agudas, pues vemos que aquí a partir de los 5200 tenemos una pequeña caída, lo que difumina un poco los bajos y realza la zona de los 6000 o 7000 kHz, que es una zona que es bastante sibilante en los agudos. Vemos que directamente a los 8000 tenemos una caída muy importante, muy muy importante, lo que hace que pierdan mucha definición y luego a partir de los 9.000 hasta los 20.000 prácticamente se aplanan prácticamente en esta zona que serían a lo mejor de los 16, 18.000 kHz que ya son frecuencias que a veces son menos apreciables pues también dan una bajada demostrando lo que voy a comentar ahora luego que la calidad de los, los agudos de estos auriculares no es que sean una maravilla y que se van a ver bastante invadidos por los medios y que los y los graves pues van a tener un una serie de problemas en determinados volúmenes. Pues vamos a ir con los agudos. Los agudos tienen una tímbrica exacta, más o menos. A veces parece que esté un poco endulzada, pero llegan a perderse demasiado, sobre todo por culpa de las frecuencias medias, que son demasiado altas. Notamos que a veces tenemos falta de presencia en algunas grabaciones, sobre todo las que no tienen una calidad muy buena. Y notamos también que son a veces un poco ásperos, no son muy agradables. Los medios tienen una buena tímbrica, pero llegan a ser demasiado invasivos en muchas ocasiones. Notamos que están demasiado pasados, se puede ecualizar en algún momento y bajar un poquitín esto y naturalizamos un poco más el sonido, pero aún así notamos que tiene una presencia demasiado exagerada. Con las voces masculinas se notan muy fuertes y, sobre todo si estamos escuchando algún tema que tiene mucho guitarreo, pues tendremos muchísima presencia. Cosa que posiblemente a algunas personas les guste esto. graves tenemos una buena calidad de lo que es la tímbrica. Y en algún momento llegan a ser un poco fofos, les falta un poquitín de cuerpo y extensión. Se nota que en muchas ocasiones se pierden con los medios y no llegan a tener la extensión que deberíamos y la presencia y el cuerpo que suelen dar este tipo de frecuencias. Con los graves sucede lo mismo, tenemos una timbrica exacta, pero les falta punch y un poco de golpe. Se puede incrementar, pero hay veces que llegan a distorsionar si se les incrementa demasiado y no llegan a tener demasiada explosividad. Les falta mucha extensión y también les falta mucho punch para pues notarlos con una mayor presencia y que llenen más. En conclusión, son unos auriculares que suenan bien, pero tampoco buscan la excelencia en ningún momento. Tenemos muy buena duración de batería y también tenemos una cancelación de ruido que podría estar a la altura o incluso en alguna ocasión podría ser un poco mejor que la de los Sony. Si tengo que elegir entre la calidad de sonido de los Sony y los Bose, pues posiblemente preferiría los primeros que sacó Sony, los MX1, que para mí fueron los que mejor sonaron. Por lo demás son auriculares muy comerciales con un sonido bastante agradable, pero que puede que a algunas personas no les guste. Y ya sería pues decisión de cada uno pues elegir unos u otros. Muy bien, pues no sé si me habré dejado algo, si es así no olvides preguntarlo en la zona de comentarios y lo responderé lo más pronto posible. Sabes que tienes un enlace de Amazon por si los quieres comprar y así estarás colaborando con el canal al igual que puedes hacerlo pulsando con el botón unirte que tienes ahí debajo o buscándome como Patreon a través del nombre Geeks Televisión, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.